Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles este pequeño circuito que es una cerradura electrónica, la cual he realizado a pedido de algunos suscriptores, ¿no? Podríamos decir que esta aplicación o este pequeño proyecto ya es un clásico para los microcontroladores, ya que nos permite utilizar entradas y salidas digitales, ¿no? Adicionalmente estamos utilizando una pantalla LCD. Bueno, en este caso estoy utilizando el PIC 18F4550, como podemos apreciar en la simulación. También estoy haciendo uso de un teclado matricial 4x4. Este teclado lo he diseñado a partir de pulsadores por si ustedes quieren implementar su propio teclado, ¿no? Y no estar comprando esos teclados físicos que ya venden, ¿no? Entonces podríamos hacerlo a base de pulsadores. Simplemente tenemos que conectar las filas con las columnas y ponerle resistencias pull-up al puerto al cual vayamos a conectar este teclado de 4x4. Bueno, había dicho que estamos haciendo uso de la pantalla LCD 16x2. Vamos a hacer uso también de dos LEDs, un LED de color rojo que nos va a indicar de que la contraseña ha sido incorrecta, ¿sí? Y un LED verde que nos va a indicar de que la contraseña es correcta y se va a aperturar en este caso una puerta. Adicionalmente tenemos conectado un buzzer, el cual cuando presionemos la contraseña correcta, entonces va a marcar o va a emitir un bit, mientras que si es que marcamos una contraseña incorrecta, el buzzer va a emitir otro bit, pero con una duración de 2 segundos. También vamos a conectar una salida de relé para poder controlar mediante el relé una carga, ¿no? Que puede ser otro bobinado para la apertura de una chapa de 220 voltios, un motor o bueno, la aplicación que nosotros que ya queramos darle, para lo cual estoy haciendo uso de un LED azul que va a representar al relé, ¿sí? Bueno, entonces el LED rojo, el LED verde, el LED azul y el buzzer van a estar conectados a los al puerto C, específicamente a los pines RC0, RC1, RC2 y RC7 para el relé, ¿sí? Mientras que el teclado matricial lo vamos a conectar al puerto B, pero no vamos a hacer uso de las resistencias pull-up internas del PIC 18F4550. Vamos a hacer uso de resistencias externas. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos cambiar el puerto el cual se va a conectar al teclado matricial, ¿no? Y si utilizamos en el programa las resistencias internas, pues para este PIC lamentablemente solamente tenemos asignadas dichas resistencias al puerto B. Pero podríamos cambiarlo en otra aplicación, ¿no? Y la librería del teclado matricial 4x4 nos serviría, ya que las resistencias pull-up son externas. Bueno, la pantalla LCD va a estar conectada al puerto D, ¿sí? Como podemos apreciar aquí. Y estamos utilizando la configuración de 8 bits para comunicarnos con la pantalla LCD. En este momento le voy a dar un reset al programa, ¿sí? Presionando el botón del Master Clear. Lo reinicié y nos aparece este mensaje de inicio y luego cerradura electrónica. Después de 2 segundos se borra ese mensaje y nos muestra el siguiente mensaje, ¿no? Que es ingrese password. La contraseña que nosotros, o bueno, la contraseña que he generado va a ser de 4 dígitos. Si nos equivocamos al presionar la contraseña, como había comentado, se tiene que encender el LED rojo y también se tiene que empezar a emitir un sonido el buzzer, ¿no? Entonces en este momento voy a poner una contraseña errónea. Cabe resaltar que la contraseña que he asignado para este programa va a ser 1, 2, 3 y 4. Pero le voy a poner otra combinación de teclas. Por ejemplo, voy a elegir la A, la B, la C y la D. Apreciamos de que empieza a sonar el pitido, se encendió el LED rojo y después de 2 segundos se apaga, ¿no? Volviendo el programa a pedirnos que ingresemos la contraseña. Ahora vamos a poner la contraseña correcta, en la cual se tiene que encender el LED verde que nos va a indicar que la contraseña es correcta. El buzzer va a emitir un bit corto de 20 milisegundos y el relé se va a encender, ¿no? Entonces vamos a colocar la contraseña correcta, que era 1, 2, 3 y 4. Apreciamos que durante 3 segundos se queda encendido el LED verde y el LED azul, ¿sí? Indicándonos que la contraseña es correcta y que la puerta se va a aperturar. Mensaje que podemos apreciarlo en la pantalla LCD. Entonces voy a volver a colocar la contraseña correcta. 1, 2, 3 y 4.
Apreciamos que la contraseña es correcta, la puerta se abre y luego se cierra después de 3 segundos. Y nos vuelve a pedir la contraseña. Ahora vamos a poner una contraseña errónea otra vez. Va a ser ahora 1, 4, 7 y 0. El buzzer empezó a sonar, se encendió el LED rojo, en la pantalla nos apareció que la contraseña era incorrecta y obviamente el relé no se va a aperturar o no nos va a dejar controlarlo, en todo caso el microcontrolador, ¿sí? Bueno, eso sería todo en cuanto al diagrama esquemático que tenemos aquí en Proteus y ahora voy a pasar a explicar la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB X, estoy utilizando la versión 5.45 y el compilador XC8, ¿sí? En la versión 2.32. Bueno, este es el programa entonces para implementar nuestra cerradura electrónica, para lo cual debemos hacer uso de dos librerías, la librería LCD16x2, que nos va a permitir obviamente controlar la librería con 4 bits, ¿sí? Y la librería Keypad 4x4 para controlar el teclado matricial. Como siempre, yo les voy a dejar las librerías y la programación principal en la descripción del video. Cabe señalar que estas librerías las he convocado o las he creado en un archivo de cabecera, que es los que tenemos aquí, que son los header files. Sí, aquí está entonces la librería LCD16x2 y también la librería Keypad 4x4. Adicionalmente, he creado un archivo de cabecera, el cual va a controlar los bits de configuración o fusibles, ¿no? Aquí vamos a determinar que vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Vamos a deshabilitar el watchdog timer, vamos a deshabilitar también el power up timer, la protección de código y la programación a bajo voltaje. Aquí también estoy añadiendo el define para indicar que vamos a trabajar con una frecuencia de 8 MHz en el sistema. ¿Sí? Bueno, luego pasamos a la programación principal otra vez, en la cual lo primero que tenemos que hacer es incluir el fichero del PIC 18F4550 y también sus respectivos registros. Luego estamos incluyendo la librería STDInt para poder trabajar con variables de tipo entero, la librería STDIO para trabajar con periféricos de entradas y salidas, la librería String, que en este caso va a ser importante para comprobar la contraseña correcta con las teclas que nosotros vayamos ingresando, ¿no? Va a haber una comparación entre cadenas, en otras palabras. Luego vamos a incluir el archivo de cabecera bits de configuración que ya les había detallado hace un instante. También tenemos que incluir las dos librerías, la librería LCD16x2 y la librería Keypad 4x4. ¿Sí? Seguidamente vamos a definir la palabra trislets o la frase trislets al registro tric. Luego tenemos la combinación de palabras latlets que vamos a asignarle al registro latc. Aquí en el registro tric, o mejor dicho al puerto C, le vamos a asignar tanto el LED verde, el LED rojo, el LED azul y la salida de relé. Recordemos que el teclado matricial está conectado al puerto B y la pantalla LCD al puerto T. Estas ya están previamente configuradas en las librerías LCD y Keypad, ¿sí? O Keypad. Bueno, luego vamos a también asignar nombres. LED green va a ser asignado al pin RC0, LED red va a ser asignado al pin RC1, el buzzer va a ser asignado al pin RC2 y relay o relé va a ser asignado al pin RC7. Luego vamos a asignar variables, ¿sí? Estas variables que tenemos aquí son las con las cuales vamos a trabajar. El primero es un arreglo para poder trabajar con la pantalla LCD, ¿no? Para poder cargar el formato de salida o la variable de salida que queremos mostrar en la pantalla LCD. Luego tenemos otra variable, la cual es contador teclado. Esta variable nos va a permitir controlar las veces que se han pulsado las teclas. También vamos a crear una variable de tipo char que se va a llamar K. ¿Sí? Esta variable K va a almacenar el valor de la tecla pulsada en el teclado matricial. Luego vamos a tener un arreglo llamado password. Este arreglo password va a almacenar la combinación de teclas que nosotros vayamos pulsando y que se van a guardar desde la variable K. Y vamos a crear también otro arreglo que se llama logic key,
que va a obtener o va a contener, mejor dicho, la contraseña de nuestra cerradura electrónica, la cual es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Luego vamos a crear otras dos variables de tipo long and signet para controlar el tiempo de apertura y el tiempo de cierre. No de cierre específicamente, sino el tiempo de apertura en el cual va a estar la puerta abierta, que en este caso son 3 segundos, y el tiempo en el cual nos va a mostrar que hemos ingresado una contraseña incorrecta y el LED rojo va a estar encendido, que para este caso va a ser un tiempo de 2 segundos. Luego estamos definiendo una función que va a configurar los registros que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver esa función. Esa función se llama, valga la redundancia, configuración de registros, en la cual lo primero que debemos hacer es deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y B. Y luego vamos a configurar tanto el pin RC0, RC1 y RC2 como salidas digitales. ¿Sí? Adicionalmente tenemos que configurar como una salida digital al pin RC7, donde va a estar conectado el relé. Sí, después de eso ya podemos entrar a la función principal, en la cual lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función de configuración de registros. Seguidamente vamos a inicializar la pantalla LCD y vamos a inicializar el keypad. Luego vamos a hacer que inicialmente todos los LEDs, el buzzer y el relé estén apagados. Seguidamente vamos a limpiar la pantalla LCD y nos vamos a ubicar en el cursor, sí, o en el puntero de la pantalla LCD en la fila 1, columna 1, y vamos a mostrar este mensaje que es PIC18F4550. Luego nos ubicamos en la segunda fila, primera columna, y vamos a mostrar el mensaje en PILAPXXC8. Luego vamos a mostrar este mensaje durante 2 segundos. Seguidamente nos vamos a volver a posicionar en la fila 1, columna 1, y vamos a mostrar el mensaje cerradura. Luego nos posicionamos en la fila 2, columna 1, y mostramos la palabra electrónica. También este mensaje lo vamos a mostrar por 2 segundos para después limpiar la pantalla LCD. Seguidamente vamos a pasar al bucle infinito o bucle while. ¿Sí? Volvemos a posicionar el cursor de la pantalla LCD en la fila 1, columna 1, y vamos a mostrar el mensaje ingrese password. Aquí, mediante este while, vamos a condicionar que la variable contador teclado sea menor que 4. ¿Por qué menor que 4? Porque son 4 dígitos los que nosotros vamos a tener que pulsar. Entonces, este while va a estar supervisando si es que ya superamos las 4 pulsaciones de las 4 teclas. ¿Sí? Mientras que no superemos las 4 pulsaciones, entonces vamos a guardar, ¿sí?, la tecla pulsada en la variable K. Y vamos a preguntar si es que esa tecla, o mejor dicho, si es que el contenido de K sigue lleno. Si es así, entonces nosotros vamos a guardar los valores o los 4 valores de K dentro del arreglo password. Luego nos vamos a ubicar en la fila 2, ¿sí?, columna 1, y vamos a ir rotando la posición de la columna, ¿sí?, para mostrar, en vez de mostrar números, asteriscos. Y vamos a incrementar el contador en una unidad. Después de eso vamos a esperar un retardo de 2 segundos. ¿Sí? Perdón, de 200 milisegundos. Para después limpiar la pantalla LCD. Y luego, mediante un if y mediante esta función, que es string comp, vamos a comparar las dos cadenas de caracteres, o en este caso los dos arreglos que tenemos, ¿no? El arreglo logic key, donde tenemos almacenada nuestra contraseña, y el arreglo donde hemos almacenado los 4 dígitos o las 4 teclas que hemos presionado. Si es que estas teclas van a ser iguales, o mejor dicho, si es que estas dos cadenas de caracteres o arreglos van a ser iguales, entonces nos vamos a ubicar en la fila 1, columna 1, y vamos a mostrar el mensaje contraseña correcta. Luego nos ubicamos en la fila 2, columna 1, y vamos a mostrar el mensaje puerta abierta. En ese momento se va a encender el relé, se va a encender el LED verde, se va a apagar el LED rojo, se va a encender el buzzer durante 30 milisegundos para luego apagarse, y va a permanecer el resto de LEDs en ese estado un tiempo de 300 milisegundos o 3 segundos. Si es que no es así, o sea, si es que los arreglos no son iguales o la contraseña digitada no es igual a la contraseña guardada, entonces vamos a mostrar en la pantalla LCD el mensaje incorrect password o clave incorrecta.
En ese momento el LED verde va a estar apagado, el LED rojo va a estar encendido, el buzzer va a sonar, ¿sí? Se va a encender durante un tiempo de 2000 milisegundos o 2 segundos para luego apagarse. Por último, vamos a reiniciar el valor de la variable contador tecla, vamos a apagar el LED verde, el LED rojo, también vamos a apagar el relé y también deberíamos apagar el buzzer, pero el buzzer ya se está apagando aquí automáticamente dentro de este arreglo, ¿no? Entonces, es así como queda explicado el programa para nuestra cerradura electrónica. Vuelvo a Proteus y voy a volver a reiniciar el programa, ¿no? Entonces aparecen los dos mensajes que habíamos cargado al inicio, luego nos pide que ingresemos la contraseña, voy a ingresar otra vez una contraseña errónea que es 4, 5, 6 y numeral. Entonces se enciende el LED rojo, se encendió el buzzer y nos aparece el mensaje de que la contraseña es incorrecta. Luego se reinicia automáticamente el programa para pedirnos la contraseña nuevamente. Ahora sí vamos a digitar la contraseña correcta, que es 1, 2, 3 y 4. Se enciende entonces el LED verde y la salida de relé, ¿sí? Y nos, en el mensaje que nos mostró en la pantalla LCD fue que la contraseña es correcta y podemos abrir la puerta. Bueno, de todas maneras, como ya he dicho, yo les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del video. No se olviden de suscribirse, comentar y compartir este video para que yo pueda seguir subiendo videos. Muchas gracias, hasta luego.